fuerte el aplauso. Sí, Las vecinas y vecinos de la Villa Tuinarhuasi están felices porque cumplieron sus sueños. Por una parte, integrarse definitivamente a Calama y por otra, saber que el tránsito de vehículos ya no pasará directamente por la cercanía de sus viviendas. Sí, es un sueño cumplido. Por lo menos tenemos salida directa hacia la calle Granadero, que era una de las cosas que nosotros más pedíamos, que era poder salir a Granadero sin tener que darse una vuelta completa, y sí, gracias a Dios está cumplido. Este proyecto es parte de los compromisos que adquirió Codelco a través de un protocolo de acuerdo con la Ilustre Municipalidad de Calama y la Junta de Vecinos de la Villa. Esto como parte de la resolución de calificación ambiental de la División Ministro Ales. Es para nosotros un motivo de orgullo, de satisfacción, ver cómo las obras se han entregado a la comunidad, están en pleno uso y contribuyen efectivamente a mejorar la calidad de vida de quienes habitan esta vivienda, estos espacios. Un trabajo colaborativo que fue valorado por autoridades locales y regionales. Y por tanto quiero, a nombre del gobierno regional, agradecer el trabajo que están realizando en conjunto los vecinos, Codelco, la Municipalidad de Calama y por cierto el gobierno regional. Sin duda este bypass va a permitir la conexión y la integración también de esta villa al resto de Calama, junto con la Huaytiquina, Camamayu. Esto es parte de la integración, parte del desarrollo. El proyecto marca el cumplimiento del 100% de los compromisos que adquirió Codelco con los habitantes de este sector de la ciudad.